pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Dalo a los pobres. Oyendo esto, Jesús le dijo: «Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme». Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Evangelio de Lucas, capítulo 18, versos 22 y 23. Dalo a los pobres. ¿Cuántos lugares y en cuántas diferentes maneras nos habla la Biblia de la necesidad de dar? ¿Y cuánta flexibilidad aparece repentinamente en nuestro entendimiento sobre la cuestión de dar? Recuerdo cuando comenzaba a ir a las primeras reuniones de la Iglesia. Cada vez que se compartía sobre el tema de dar, en mi poco o ningún entendimiento, yo siempre encontraba en mi mente la forma de escapar de este tema. Poco después, la palabra fue haciendo su trabajo en mi corazón y comencé a aceptar tal concepto. Pero es curioso cómo hoy, de vez en cuando, ese egoísmo de repente se levanta en mi vida y me sorprendo de nuevo con viejos pensamientos, que si bien no llegan a arraigar en mi corazón, sí han encontrado el camino y la forma de llegar a mi mente. Y así, de pronto, si hay que dar, da tú, yo tengo menos que tú. Y si hay que recibir, entonces tengo menos todavía y que me den a mí. Pero ¿qué pasa cuando yo me considero a mí mismo? Entonces suele ocurrir que consideramos que no necesitamos de nadie. Todo esto prefiero expresarlo en primera persona, pues es algo que en ocasiones vuelvo a descubrir en mí. Aunque de algún modo es posible que alguno de vosotros también se sorprenda a sí mismo con sentimientos egoístas. En Juan, en el capítulo 6, versos 48 al 58, encontramos de nuevo en la persona de Jesús el más claro ejemplo de generosidad y entrega a que se puede llegar. Entregar la vida, valorar en más la vida de los otros que la propia. Juan, también en el capítulo 15, verso 16, dice: «Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos». Y aquí nos encontramos, siendo objeto de la mayor expresión del amor de Dios y siendo considerados por Cristo como amigos al considerar su entrega y muerte en la cruz del Calvario. ¿Cuánto nos queda por conocer del amor que Cristo derramó en la cruz? De lo que significaba para Él nuestra salvación y de hasta dónde estuvo dispuesto a llevar la carga de nuestro pecado. ¿Cuánto tiempo fuimos ignorantes de esa gracia, de esa maravillosa oferta de vida y gozo que Dios extendió ante nosotros a través del sacrificio de Jesús? Y aún, siendo conscientes de nuestra condición de pecadores, de condenados, que hemos sido rescatados de las puertas del infierno y contados como justos por su sangre, aún en nuestras vidas, por momentos, se levanta el egoísmo. Estemos dispuestos a que Dios trate nuestras vidas y comprendamos que no hay otra cosa que podamos ofrecer a los demás que no sea nuestra vida. Y como claro ejemplo de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Pensamientos diarios. Meditando en la Palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados
para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.